Now I invite His Excellency Javier Maroto, First Vice President Senate, Spain, for his intervention. Muchísimas gracias. En la inauguración esta mañana se han pronunciado unas palabras muy sabias, y es que no puede haber desarrollo sostenible si no hay paz. Por eso mis primeras palabras tienen que ser de forma inequívoca para condenar los atentados terroristas que se han perpetrado contra Israel y también sobre la invasión ilegal de Rusia contra Ucrania. I will say that again in English. Yes, the illegal invasion of Russia against Ukraine. El desarrollo sostenible tiene que ser aplicado en todos los países comprometidos con la Agenda 2030, pero tiene que utilizar las buenas prácticas desarrolladas previamente para implementar modelos de éxito. Quiero poner en este caso en valor una experiencia llevada a cabo en la Unión Europea, el premio a la ciudad más verde de Europa, el European Green Capital Award, ofrecido por la Comisión Europea a una ciudad todos los años. Cuando mi responsabilidad era alcalde de una ciudad en el norte de España, comprobamos la eficacia de una medida así. Antes de esta ciudad de Vitoria, había sido la ciudad más verde Estocolmo en Suecia, Hamburgo en Alemania y después de Vitoria, ciudades como Copenhague en Dinamarca o Nantes en Francia. El poder utilizar ejemplos concretos de buenas prácticas de ciudades que ya realizan con éxito algunas medidas en el camino del desarrollo sostenible, de la sostenibilidad, es el mejor ejemplo para que otros alcaldes, otras ciudades puedan tomarlas como referencia. En muy pocos años, más del 80% de la población va a vivir en ciudades. Los discursos sobre la sostenibilidad se hacen desde los grandes estamentos, desde los grandes foros, desde los gobiernos de las naciones, pero tienen que ser aplicadas por las ciudades, por los alcaldes, por los ayuntamientos. Por tanto, las experiencias de éxito tienen que llevarse a cabo en las ciudades. Y creo que deberíamos tomar nota de experiencias que ya existen en todos los países, en todos los continentes. Hay ciudades que lo están haciendo bien y, por tanto, tomar nota de ellos, de esos éxitos, y que las instituciones puedan señalarlas como ejemplos de buenas prácticas es una garantía de crecer más rápido, de hacerlo de una forma más ágil y de utilizar esas buenas prácticas con todos los aprendizajes previos para su implementación en muchísimas ciudades. No habrá desarrollo sostenible si ese desarrollo sostenible no empieza en las ciudades, y tampoco habrá desarrollo sostenible si ese desarrollo no tiene éxito en las ciudades. Por último, para ser breve y ceñirme a los 4 minutos, quería acabar con una reflexión sobre el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible solo puede ser real si está ligado a un desarrollo económico posible. Las limitaciones que en ocasiones tiene el desarrollo sostenible no pueden ser un lastre para el crecimiento económico de muchos países en vías de desarrollo, y tampoco puede ser un arma que el populismo, que arraiga en muchos países y en muchas democracias, lo utilice para combatir precisamente un objetivo que es loable y que debería ser compartido en todas las democracias por todos los partidos políticos que las integran. Muchísimas gracias. Thank you.